conectarla, pero no se ha dejado. Y coloca el aro. Va a colocarlo en este momento. Lo lanza por aquí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, alerta. Los paramédicos se pueden acercar. Yo se los dije, juguemos cartas. Vamos en este momento. Jenny Pataki, vamos a dejarla descansar un segundito. Denle el espacio. Repetición. Ahí está la repetición. De cuando cómo cayó Jenny Pataki. Es más, la veíamos. Estaba un poco... Se traba, pero es que también recordemos que venía de repetir la competencia anterior, el peso totalmente que cae sobre ella. Ya la tenía bastante cansada. Ayer en la noche, si no lo recuerdan, estuvo siendo atendida también por el grupo de paramédicos y es normal. Puede ser un cansancio extremo, muscular también y físico, pues que la ha llevado a colapsar en este momento. Ella tenía una carga bastante fuerte a lo largo de las últimas noches debido a que es la única mujer que se está enfrentando en todas las pruebas. Varias veces la ha tenido que repetir cada uno de los circuitos y los rallies y ahora pues le está pasando factura. El cansancio que lleva ha hecho que colapsara así como lo estamos viendo. Sentíamos la repetición, ajá, de nuevo en pantalla y vamos a Jenny Pataki caer y el pero casco, miren, mira cómo el la casco protege. La hizo rebotar, en verdad, esa es la importancia de cada una de las protecciones que llevan los chicos, la rodilla también, porque tenía obviamente pues las rodilleras en su lugar y está siendo atendida por los paramédicos. Para quienes están conectándose en este momento, Jenny Pataki colapsaba en el último enfrentamiento y está siendo atendida. Podría ser, tal vez, el estrés, el cansancio extremo de los últimos días en los que ha tenido que enfrentarse de manera repetida en cada uno de los rallies de combate. A puertas de una gran final, una de las fichas más importantes del equipo naranja, colapsa. Jenny Pataki está siendo atendida. La están igual, están tomándole todos los signos vitales. Ya se empieza a levantar, está un poco mareada. También recordemos que tuvo un impacto. Si repetimos, por favor, el momento en el que ella saltaba, su rodilla no subía de la mejor forma y es ahí cuando se enredaba y caía. Gracias a todas las protecciones que llevaba, no pasó a mayor, pero miren la fuerza con la que rebota Jenny Pataki en su caída al piso. Esto le ha causado también mareo y una descompensación física por la cual en este momento nuestros paramédicos la están atendiendo. Vamos a dejarla que descanse. Recordemos que también ella en la noche, justo al final del programa, ya se había descompensado, se empezó a sentir mal. Los paramédicos tuvieron que atenderla por todo este cansancio extremo que ha tenido a lo largo de los días. Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo y qué comentan con nuestros paramédicos. Creo que me siento muy cansada, pero es que ando con mis días y siento que me estoy sobrecargando mucho. Siento muy débil las piernas. Bueno, el equipo Alerta Médica está con Jenny Pataki. También imagino que fue la debilidad del día de ayer. Sabemos que son días complicados esos días, así que así creo es, sí, que... Y es verdad y, porque... Y es duro porque está Majo lesionada, Pamela lesionada y Jenny que no está al 100% por cuestiones de su cuerpo. Pero, ¿qué va a suceder? Porque estamos cerca de la final y lo que menos les puede pasar es perder a Jenny Pataki al equipo. Así es, como lo decía, tal vez está también con la presión. Recordemos que hoy hay una eliminación, es algo que le afecta a todos. No sabemos cómo se va a dar. Además de esto, lo estaba mencionando, está también pues con el periodo, lo cual debilita y complica la salud muchas veces
de las chicas, sumado al cansancio, a la responsabilidad de saber que es la única mujer que hasta el momento puede enfrentarse dentro de su equipo, el estrés de todo lo que está sucediendo, los elementos que han ido abandonando el equipo naranja a lo largo de estas últimas semanas, hace que tenga ella todo el peso encima, haciendo que hace minutos nada más colapsara en un circuito, pero que ya hace en el primer rally también mencionaba el cansancio luego de haber tenido que repetirlo y enfrentarse varias veces, no solamente en esta noche, sino a lo largo de toda la semana. Recordemos que Majo se encuentra con permiso médico debido a un impacto en sus costillas y Pamela aún recuperándose de la lesión que tuvo en el tobillo. Se preparan para trasladarla, los paramédicos, y poder asegurarse de que todo esté en orden. Estamos en vivo, señores. 8:34 en punto. Ahí tenemos a Jenny Pataki tratando de recobrar un poco sus signos vitales, su tranquilidad, luego de haber colapsado por cansancio en el último rally. Se está retirando del estudio junto a nuestro equipo de paramédicos, y así es como el equipo naranja en este momento se queda sin sus tres competidoras. ¿Qué pasará hoy? Noche de eliminación, una noche llena de estrés, de nerviosismo y aún más con la baja de Jenny Pataki, una de las fichas femeninas más importantes del equipo naranja. Nosotros nos vamos en este momento a una pausa, pero mientras el estrés se toma algunos, para otros, ¿qué pasará con el equipo naranja? Los únicos que quedan con la posibilidad de enfrentarse, el señor Limón y el Papi. Pamela sigue recuperándose de su lesión en el tobillo. Y Majo Naranjo aún continúa con el permiso debido a un impacto que tuvo en sus costillas. Esa es la situación del equipo naranja, pero que también, como lo explicábamos, muchos están colapsados. El estrés se los está tomando a puertas de una gran final. Pero quien al parecer está respirando esa copa y esa primera vez con la oportunidad de enfrentarse es el Papi. Veamos.